Yeah. Buenas noches, vamos a dar inicio a la conferencia de Diego Schwartzman, vamos a arrancar primero con preguntas acá en la sala. Sí. Acá. Bueno, Peque, primero que nada acá. Acá Tomás Botero, primero que nada, felicitaciones por la victoria. Y quería preguntarte cómo estaba físicamente, si fue algo físico o algún otro problema. Eh, arranqué el día con mucho dolor de panza, la verdad. Eh, eh, cuando te agarra un poco acá arriba, con un poco de acidez y demás, y... Nada, no pensé que, que iba a hacer nada. El problema es que se ve que se me inflamó un poco la panza y a la hora de jugar... A veces cuando tenés dolor de panza y tenés que correr o algo, viste, cuando te estiraste pincha un poco. Y se me fue un poco para, para los abdominales, para acá, para el costado derecho. Y... Me, me costó mucho al principio también. Nunca tomo nada y al principio, como estuve tomando en el día para que se me vaya el dolor de panza durante el día, arranqué medio bobo, por así decirlo. ¿no? Estaba medio como un eh, no, no soy muy pastillero, que digamos, muy medicinal, y estaba medio boleado y no, no, no podía ni coordinar las patas. Eh, fue muy, mal, muy feo, muy malo el, el comienzo, eh, Después me ayudó mucho el médico, que de paso le agradezco, que me habló tanto de Fernet y cosas que, que me hizo más de psicólogo que de médico. Eh, y me ayudó porque eh, nada, me relajó un poco. Eh, pero bueno, igual al final seguía estando dolorido. Un par de smash que tuve al final que partían al medio, pero por suerte lo pude sacar adelante. Diego, buenas noches. Emiliano de Chechuri para Radio Pasión y Deporte. Aparte de este problema físico, quiero preguntarte qué cambió en vos respecto a ese set complicado que tuviste al principio, después fue bueno, un set muy contundente. Y después para cerrar lo que realmente podría haber sido para cualquier. Eh, no, creo que él cometió muchos errores en el arranque del segundo set. Si no, yo no sé si ahora estábamos hablando de que. de que gané, porque eh, la, la realidad es que de, de mi lado yo estaba. Muy desconcentrado, muy desenfocado, mal de actitud, no, no coordinaba las patas, no tenía fuerza, estaba, estaba muy mal, de, de, de los peores arranques que, que había tenido, creo, que en, en un partido de tenis. Y eso me, me sacó mucho y estaba muy frustrado, porque, bueno, lamentablemente en Australia me había pasado una situación parecida en segunda ronda y dije, no, no, no me podía enfocar diciendo no, no por qué. Y, y estaba muy negativo con ese tema. Eh, por eso le agradezco al médico que me, me hizo reír un rato. Eh, y después, como te digo, él cometió muchos errores en el arranque del segundo set, me dejó volver, después yo mejoré un poco. Eh, y el tercer set, al final creo que fue la mejor parte del partido de, de los dos lados. Saqué para partido. Eh, después él levantó muy bien el 5-4 y bueno, al final quedó de mi lado, pero sí podía... Podría haber sido un poco para cualquiera. Creo que igual al final yo estaba un poco mejor que él, digamos. En, en cada punto eh, estaba sacando un poco más de ventaja y tenía más chances. Victoria que... dio el equipo. Sí. Sorpresivamente estás en el equipo. Este, queríamos, queríamos ver eh, qué análisis haces de la vuelta de fe del Bonis, del debut de Baez y qué sabes de los checos, porque con uno jugaste en los Juegos Olímpicos y los tenés sí. vistos. Eh, primero, muy feliz de volver a participar. Eh, es, como digo, hay momentos que lo hice muy bien, sobre todo en la época jugamos en San Juan, por ejemplo. Gané muchos partidos, jugué bien. Eh, y los últimos años fue parecido a mi carrera. Cuando empecé a mejorar, mejoré y eso me dio confianza. La última serie, tuve ahí un partido que, que, que fue difícil de digerir. Eh, pero me encanta jugar la Copa Davis, la disfruto mucho y como vos decís, hay algunos jugadores que ya estuvimos muchas veces, incluso Fede que fue eh, gran partícipe de cuando Argentina ganó la Copa Davis y es muy lindo que, que pueda volver. Eh, no sabíamos si iba a, a volver o no, porque le había dicho que quizás eh, iba a irse con ese partido con Karlovic y no estaba nada mal tampoco. Eh, así que está bueno volver a compartir y... Y bueno, después eh, Guille decidió a Seba, que viene teniendo un arranque de año muy prometedor y va a ser su primera experiencia en Copa Davis. Eh, pero había muchos jugadores ahí peleando ese puesto, justo junto con, con Baez y, y Delboni Así que fue una, fue una decisión muy difícil para, para arrancar la capitanía. Y, y nada, daremos, daremos lo mejor. Ojalá que todos los que convocó ganemos partido, Los otros también, todos los demás. Y... Y nada, estemos bien listos para, para jugar con Checa. Los checos no viene Beceli que me llamó la atención, lo vi hoy. Y creo que tiene un parecido Lejeca, Machak y Copriva. Tienen un parecido bastante. Les, les gusta atacar, les gusta, tiene mucho timing, eh, les gusta ir para adelante. No los tengo tanto en polvo de ladrillo. Creo que el, que el mejor resultado tiene es Lejeca, eh, que es con el que yo jugaría el primer día. Eh, son duros, son jóvenes, tienen 19, 20, 18 eh, y juegan bien. Así que va a ser una linda serie. Eh, creo que va a estar buena, va a haber buen nivel de tenis y va a ser entretenida. Te vuelvo acá al torneo y, y te pregunto por la incomodidad de jugar, como decís vos, ¿no? acá en la altura, un poquito de altura. Hoy jugaste contra un, contra un jugador que está acostumbrado a eso, ¿no? sí. como Daniel Galán. Eh, ¿Preparaste algo especial? ¿Haces algo especial? ¿Y...? ¿Cómo ves el torneo este año? ¿Llegaste vos? ¿Llegó Báez? ¿Llegó Londres? ¿No es cierto? Pensando en el rendimiento de los argentinos. Sí, siempre es un torneo que igual los argentinos llegan lejos, unos u otros. Algunos aprovechan la, la oportunidad de sentirse cómodo acá en Córdoba con las condiciones. Facu Báez el año pasado, el topito, Juanma, el topo de vuelta ahora. Bueno, Báez está jugando ahora. Eh, podría ser su primera semifinal. Eh, siempre cada uno aprovecha a su forma, algunos jugando mejor, otros un poco menos, pero sí, a, a mí no, particularmente es un lugar que me cuesta, igual venía entrenando bien, el primer partido fue bueno, eh, pero es como todo, a veces cuando las cosas no salen tan bien, si estás en un lugar que las condiciones te sentís más cómodo, podés encontrar muchas más soluciones eh, que en otros lugares, pero... Eh, es así, hay, hay mil torneos que uno no se siente cómodo y lo lindo de poder estar en semifinal, quizás no, no jugando mi mejor tenis, eh, es parte de los logros que hice en el último tiempo para poder estar donde estoy. A veces ganar no jugando tan bien o, o salvando situaciones. Lo bueno es que siempre hay una oportunidad más mientras se vaya ganando de hacerlo mejor. Así que eh, esperemos que mañana sea un mejor partido eh, y hoy feliz de haber sacado un partido adelante que estaba complicado, muy complicado. Peque, Andrés Gisolfo para Mundo Tenis, felicitaciones. Gracias. Quería volver al tema Copa Davis y sí. preguntarte, porque nos decía el Mago Coria, que estuvo toda esta semana hablando con todos ustedes, con sus cuerpos técnicos y demás, ¿cuándo te dijo que ibas a estar convocado? Si lo puedo decir. Ayer, y, sí. Y alguna, alguna característica de estos primeros días, eh, diferencias o similitudes con el gato Gaudio, con la forma de trabajar, si nos podrías comentar algo de eso. La previa no tiene mucha ciencia, digamos, es bastante parecida a lo que hacía Gastón con Cachito, Marcacho también. Es un poco estar en los entrenamientos, estar en los torneos previos, eh, ver cómo están todos, saber de la disponibilidad de los jugadores. Yo desde el primer día le dije a Guille que, que iba a estar disponible, así que ayer al mediodía eh, ellos después se fueron para Buenos Aires o para Rosario, no me acuerdo para dónde. Eh, ahí me, me dijo que estaba convocado. Eh, me dijo el, el equipo que bueno lo, lo dio hoy, eh, pero que todavía no había hablado con Seba, creo, en ese momento, porque jugaba. Eh, y nada, no, no, no hubo mucho más. Seguramente te puedo responder esa pregunta después de la, de la semana en Checa, que realmente lo voy a ver trabajando. Eh, pero es espectacular tener un finalista Roland Garros, 3 eh, del mundo, <coughs> en muy pocos años. Lo que logró eh, es. Es muy bueno tenerlo ahí al lado. Es para aprender y yo soy esos, esos jugadores que le gusta aprender. Diego. Sí. Cuando estaba sí. la, Juan con Ignacio Lóndero en la conferencia de prensa, estaba cogoteando el partido tuyo. ¿Ya te mandó un mensaje agradeciendo que por tu victoria tiene el especial en Buenos Aires? Ah, no sabía. Sí, Pero ¿Ya sí. no lo tenía? No, no. Porque tenía mejor ranking. Claro, ah. tenía que ganar vos y estabas estaba mirando a bueno. Me, está puede, ahí, me puede hacer algún regalo. Claro, por eso, una cena, algo. Oh, eso, el monito que tiene en el, en el Instagram, ¿viste? El <laughs> NFT, que lo mande. <laughs> Diego, acá, el autor Miranda de Ubitenis, preguntarte por tu rival de mañana. Eh, puede ser Sebastián, que vas a compartir equipo en la Copa de, Viz, puede ser sí. Tabilo también, que viene en una gran semana. Además, tiene el hecho de ser zurdo, que siempre condiciona un poco más eh, cómo evalúas un posible partido contra cada uno de ellos, que va a ser su primera semifinal, en la cual vas a ser muy favorito también, como ha sido en estos últimos dos partidos. Si eso crees que te puede jugar a favor para ponerles un poco más de presión a ellos. Muchas gracias. Para serte sincero, no sé si seré favorito, porque creo que ellos hasta ahora en el torneo lo vienen haciendo en cuanto a nivel mejor que yo, el ranking. Es un número, al final cada semana es distinto y el que está mejor esa semana es el que va el que va ganando. Tabilo viene desde la cual y teniendo un torneazo y ganando muchos partidos y jugando, no solo acá, sino en, en Australia, muy bien. Eh, así que en caso de que gane él, va a ser durísimo. Y Seba tiene un arranque de año muy prometedor, como dije antes, con noticias nuevas para él, como ser eh, participante de la Copa Davis, sus primeros cuartos de finales, eh, viene ganando partido en casi todos los torneos que jugó. Eh, si tengo que ver el nivel, no, no, no me pongo como favorito. Me encantaría ser favorito, pero creo que ellos vienen jugando muy bien, incluso mejor dentro de la cancha que yo. Eh, así que nada, eh, ojalá, por más que Seba esté, soy competidor, así que, que hoy terminen lo más tarde posible y, y que corran lo más que puedan y que el que gane gane y mañana, mañana veremos cómo, cómo sale todo. Vamos a la última acá en la sala y después pasamos a las virtuales. Diego, buenas noches. Bruno Arico para el Toque de Deportes. Sí. Consultarte dos cortitas. Eh, primero, las expectativas acá en el Córdoba Open, eh, un torneo que te había costado por ahí pasar en los cuartos de final dos veces, había llegado a la, a la final en 2020. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, eh, todos vimos y, y supimos lo que pasó en un momento del partido con, con ese grito. Más allá específicamente de, del grito de la tribuna, te consulto... ¿Cómo manejas vos mentalmente esas cosas que por ahí vienen de afuera para eh, seguir jugando en la cancha y, y no distraerte con eso? Muchas gracias. Eh, a veces uno se distrae, son cosas que pasan, lamentablemente uno tiene que estar eh, más allá de eso y no, no, no enojarse ni, ni nada eh, y convivir con, con esas situaciones. Eh, pero bueno, mi arranque, como te digo, ha sido mal, estaba frustrado, estaba negativo, estaba en otra cosa y uno está más predispuesto a a discutir ante esas situaciones, eh, se dio así, eh, y no, no mucho más, tampoco hay que decir mucho más, ojalá que no vuelva a pasar, pero tampoco está bueno que uno está compitiendo dentro de la cancha y, y te hagan gritos de esa manera, yo no voy al trabajo de él y, y le digo barbaridades, así que no, no está bueno, pero son cosas con las que convivimos, cuando te expones eh, públicamente o haces algún deporte públicamente, te pasa, así que nada, es, es lo que pasó. Y yo siempre que vengo a un torneo trato de estar al 100% y tener las mejores expectativas. La verdad que nunca vine a un torneo a decir, bueno, vengo, chao muchachos, en primera ronda. Así que eh, sé que tengo que mejorar mucho y creo que soy el primer realista en eso, en, en saber que mi arranque hoy fue, fue muy malo, eh, que podría haber tranquilamente perdido hoy y que tengo que mejorar mucho si quiero pasar una ronda más o ganar el torneo. Eh, sé que soy capaz de mejorar. Mucho dentro del torneo y ojalá lo pueda hacer. Pasamos a las virtuales. Javier Fausón, te puedes desmutear y preguntar, gracias. Hola Diego, buenas noches. Buenas. Eh, ¿Cómo andas Javier Fausón de Unánimo Deportes? Te quería preguntar: ¿cómo manejaste el, el final del partido? Esa reacción que tuvo Daniel Galán, Omer Matulla, no sé, eso lo sabrás explicar vos. Eh, del 5-3 pasaste al 5 iguales y después. Tuviste esa queja ahí con el fleje que te fue una mala pasada. Bueno, en definitiva, ¿cómo, ¿cómo lidiaste ese momento, Diego? Gracias. Y venía. Creo que podía haber sacado diferencia antes en el tercer set, pero bueno, estaba un poco, un poco tenso y también él eh, resolvió bien algunas situaciones que, que quizás en el punto yo, eran más favorables para mí. Eh, pero más allá de eso, creo que tuvo, tuvo mérito él, más allá de ese pique que había. Jugado uno de los mejores puntos con mi saque en el partido, en ese 30 iguales, y tenía el punto ya nada más tirar al otro lado y terminar, y bueno, eh, no lo pude hacer, eh, pero después seguí compitiendo, más allá de que él sacó un plus, mejoró en ese final de partido, y nada, al final entre una mezcla de errores de él y, y buenos puntos míos, lo pude sacar. Eh, es, es, muy, es muy importante ganar partidos. No jugando también hacen la diferencia al final del año. Daniel Álvarez, puedes preguntar, gracias. Gracias. Hola Peque, ¿cómo andás? Daniel Álvarez Chip and Charge. Sí. Eh, bueno, antes de la pregunta, un comentario. Eh, ese revés ganador paralelo en el tercer set me hizo acordar mucho al de David Nalbandian, así que excelente por ese lado. Y te pregunto. Eh, Todas las molestias físicas que tuviste en Australia, las que tuviste hoy, el dolor de panza, la otra vez los calambres, ¿qué impacto tienen en la actitud que vos tenés durante esa parte mucho. del partido para sobreponerte y, y poder tratar de dejarlo atrás y enfocarte en tu juego? ¿Cómo manejas eso? Y bien, no lo estoy manejando también porque me frustro mucho y me pongo quizás un poco negativo y no puedo pensar claramente en, en lo que está pasando o no tengo esa actitud o esa intensidad que debería tratar de olvidarme. Eh, bueno, eh, por suerte eh, Juan Chela también, ahí me cago un poco a pedos en el partido, eso te hace sacar un poco la negatividad, los chicos me ayudaron, eh, pero a veces no, no, no podés, no, no estoy acostumbrado a, a jugar con, con molestias o llegar con molestias y, y te, te frustra porque a veces te preparás y haces un montón de cosas y, y hay cosas que, que te exceden que, que no te están saliendo y, y te frustra un poco por ese lado porque la verdad que me siento jugando muy bien al tenis y tener que desconcentrarme con cosas que, que son que van más allá te, te frustra un poco te pone un poco negativo y, y nada pero somos deportistas y tenemos que convivir con, con esas cosas por suerte durante toda mi carrera no me pasó nunca y bueno ahora se dio un par de torneos que, que, que tuve algunas molestias que normalmente no, no tengo ojalá que más adelante no las tenga más Vamos a hacer la última para Alberto Torre y cerramos. Te puedes mutear y preguntar. ¿Está muteado todavía? No. No se te escucha. Bueno, pasamos a Gonzalo Ferreira y terminamos. Gracias. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? felicitaciones por, por el triunfo. Quería ir un poquito más allá de este torneo, y bueno, son tres torneos en polvo de ladrillo en esta gira, eh, en Australia habías dicho que no jugás a Acapulco, y te quería consultar si este año, en, en lo que queda, tenías pensado encarar un poco el calendario hacia el polvo de ladrillo, jugar los torneos después de Wimbledon, como habías hecho hace unos años, y, y en los últimos años no, no habías hecho, habías encarado para cemento. Eh, no, el arranque del año hasta mitad de año va a ser muy parecido a lo que, a lo que vengo haciendo, la verdad. Eh, no voy a modificar eh, mucho más allá de Acapulco, estaba la Copa Davis, así que creo que era lo mejor, después viene Indian Wells, Miami, los torneos de polvo y seguramente, después no lo sé todavía, pero no, no creo que juegue los torneos de polvo de Europa, intentaré ir a, a los torneos de semana para preparar bien la gira previa al US Open. Eh, pero sí, ahora vienen varios torneos en polvo de ladrillo y eh, esperemos estar, estar listos. Arranqué con esta semi, que siempre es bueno arrancar ganando y esperemos hacerlo mejor en los próximos torneos. Bueno, les agradecemos a todos y vamos por finalizar la conferencia de Diego Schwarzman.